tal? Soy Diego Fernández y muchas gracias por visitar este canal. En esta edición vamos a hablar del predicativo o del complemento predicativo, un complemento que aparece en el predicado de una oración. ¡Vamos a ello! El predicativo es una palabra o un grupo de palabras que complementa al verbo, pero que se refiere al sujeto o al complemento directo. En los dos casos, el predicativo concuerda siempre en género y número con el sujeto o con el complemento directo. Veamos un primer ejemplo. Los corredores llegaron cansados. El sujeto es los corredores y el predicado es llegaron cansados. Fijémonos en el predicado y, en concreto, en el adjetivo cansados. Cansados se está refiriendo, en este caso, al sujeto, puesto que está calificando a los corredores y concuerda con corredores en género y número. Los corredores cansados. Si el sujeto fuera femenino, la oración sería así. Las corredoras llegaron cansadas. Las corredoras cansadas. Cansadas, por lo tanto, se está refiriendo al sujeto de la oración, que es las corredoras, y por eso concuerda con corredoras, en género y número. Pues bien, esta palabra que nos aparece en el predicado, pero que concuerda en realidad con el sujeto, es el predicativo o el complemento predicativo. Se trata, por lo tanto, de un predicativo del sujeto. Veamos otro ejemplo y esta vez comprobaremos que el predicativo se refiere al complemento directo. Vimos a Raúl sentado en un banco del parque. El sujeto ahora está omitido, es nosotros. Por lo tanto, el predicado es toda la oración. Vimos a Raúl sentado en un banco del parque. El complemento directo es a Raúl. Lo vimos sentado en un banco del parque. Y sentado funciona como predicativo, puesto que se refiere a Raúl y concuerda con este sustantivo en género y número. Raúl sentado, podríamos decir. Con el complemento directo en femenino, la concordancia se produce de igual forma. Vimos a Pilar sentada en un banco del parque. El complemento directo es a Pilar. La vimos sentada en un banco del parque. Y sentada funciona como predicativo, puesto que se refiere a Pilar y concuerda con este sustantivo en género y número. Pilar sentada, podríamos decir. ¿Cómo localizar el predicativo? En primer lugar, el predicativo aparece siempre con verbos no copulativos, es decir, con verbos predicativos. El avión descendía lento. En segundo lugar, si el predicativo es un adjetivo, entonces concuerda en género y número con el sustantivo al que complementa. Mi hermana llegó contenta a casa. Carlos llegó contento a la reunión. Mis hermanas llegaron contentas a casa. Carlos y Alberto llegaron contentos a la reunión. En tercer lugar, el predicativo puede aparecer precedido de la preposición de o del adverbio como, que en este caso funcionaría como una preposición también. Mi primo trabaja de camarero en el restaurante del hotel. Juan actúa de policía en la obra de teatro. En cuarto lugar, a veces el predicativo puede ser un adverbio que no debemos confundir con el complemento circunstancial, puesto que, insisto, el predicativo debe referirse al sujeto o al complemento directo, mientras que el complemento circunstancial complementa al verbo solamente. He encontrado muy bien la ciudad. El predicativo es, en este caso, muy bien y significa que he encontrado bonita o magnífica a la ciudad. Es decir, el sintagma adjetival bonita o magnífica
puedes sustituir perfectamente al sintagma adverbial muy bien. El adjetivo puede sustituir al adverbio porque significa lo mismo. Esta oración, no obstante, puede tener también el significado de no he tenido obstáculos para encontrar o para llegar a la ciudad. Y en este caso, el sintagma muy bien sí sería complemento circunstancial de modo, porque complementa solamente al verbo. Solamente el contexto en el que aparezca esta oración puede darnos a entender si se trata de un predicativo o de un complemento circunstancial de modo. Fijémonos en estos dos contextos posibles para este último caso. Abandonó Madrid cuando terminó la Guerra Civil y al regresar, muchos años después, encontró muy bien la ciudad, como si nunca hubiera habido ningún conflicto, según cuenta en sus memorias. En este contexto, muy bien se refiere claramente a que encontró a la ciudad con un aspecto magnífico o muy bonita. Gracias al GPS que nos llevó, pese a la gran dificultad de la ruta por el camino más corto, encontramos muy bien la ciudad. En cambio, en este contexto, muy bien se refiere a la facilidad con la que se ha llegado en el viaje a la ciudad en cuestión. ¿Qué categorías gramaticales pueden ser predicativo? Las categorías gramaticales que pueden cumplir la función de predicativo son estas. En primer lugar, un adjetivo o un sintagma adjetival. Mis hermanos y yo llegamos satisfechos de los resultados. Alfredo regresa cansado todos los días. Los predicativos son satisfechos y cansado. En segundo lugar, un sintagma preposicional introducido por la preposición de o por el adverbio como, que actúa como preposición en estos casos. Alberto juega de delantero. Manoli trabaja como dependienta en una tienda de moda. Los predicativos son de delantero y como dependienta. En tercer lugar, un sustantivo o un sintagma nominal. La empresa ha nombrado director de ventas a mi padre. A Juan lo han elegido presidente de la asociación. Los predicativos son director de ventas y presidente de la asociación. Y en cuarto lugar y finalmente, y en ciertos casos, el predicativo puede estar desempeñado por un adverbio de modo o un gerundio. He encontrado muy bien a tus padres, en el sentido de los he encontrado magníficos de salud. Kini llegó sonriendo. El chiquillo entró llorando en la consulta del dentista. Los predicativos son muy bien, sonriendo y llorando. Y esto es todo. Espero que el asunto haya sido de interés y de provecho. Si el universo y el COVID-19 lo permiten, nos vemos en una próxima cita.